Muchas gracias. Muy buenas tardes. El proceso para designar a la persona que será titular de la Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México para el periodo 2019-2023 ha concluido. El acuerdo fue tomado por la Junta de Gobierno en apego a la legislación universitaria después de una amplia deliberación al final de un periodo de 46 días comprendidos entre el 24 de septiembre y hoy 8 de noviembre. En este lapso, escuchó, analizó y discutió los argumentos expresados por numerosos integrantes de la comunidad universitaria. El proceso comprendió la participación libre, responsable, plural y diversa de personal académico y administrativo, estudiantes, egresados y egresadas, provenientes de los 14 planteles del bachillerato, 28 facultades y escuelas, 54 institutos, centros y programas, así como 40 dependencias de la administración universitaria. La Junta de Gobierno atendió a todas aquellas personas que solicitaron una cita en más de 850 entrevistas y con la participación presencial o escrita de más de 16.500 miembros de la comunidad. Las opiniones y razones recogidas constituyeron un elemento insustituible para identificar los principales desafíos de la universidad y las cualidades que deberá tener la persona designada para dirigirla. Para la decisión, se tomaron en cuenta la calidad y viabilidad académica e institucional del programa de trabajo presentado por cada aspirante, así como las perspectivas de renovación, desarrollo y vinculación de la universidad dentro del contexto nacional e internacional. Igualmente, se valoraron su trayectoria profesional, académica, administrativa y de gestión, su desempeño en la entrevista, su capacidad de diálogo con los diversos sectores de la comunidad, así como su conocimiento de la universidad y sus posibilidades de desarrollo. A juicio de la Junta, quien mejor cumple con estas características, ponderadas en su conjunto, para enfrentar los desafíos y aprovechar las potencialidades de la institución ante la actual coyuntura de la universidad y del país, es el doctor Enrique Luis Graue Vigers. La Junta de Gobierno agradece la participación de la comunidad, el esfuerzo, la seriedad y el compromiso de la y los candidatos entrevistados y destaca que coincidieron en sostener el carácter nacional, público, autónomo y laico de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como sus principios de libertad de cátedra e investigación, su compromiso social, la igualdad de género y la inclusión, además de la excelencia académica. Por mi raza, hablar el espíritu. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Un momento.